felices, así como toda la gente de San Carlos, todos los sancarlinos, una alegría muy grande de que un joven talento sancarlino nos traiga esta hermosa película, La Mentirita Blanca, que la verdad es arte, y es arte hecho acá con la gente de San Carlos, con los paisajes de San Carlos, con la cultura sancarlina. Yo estoy inmensamente feliz, uno, porque Tomás ama mucho a San Carlos, él quiere entregar este tributo a toda la gente sancarlina, y feliz además de la alegría de que haya llegado tan lejos a obtener un premio del mejor guión en una competencia que fue muy, muy difícil. Yo también le quiero agradecer a toda la gente que colaboró, que participó como extra, la gente que pasó sus locaciones, todo, la verdad es que esta es una película, como dice Tomás, hecha con mucho amor, porque ha sido hecha con el talento también de los jóvenes y a pulso. Así que mi sentimiento en este momento es de gratitud y felicitaciones a mi hijo por su tenacidad, por su perseverancia y su amor por las cosas. Yo estoy, primero que nada, muy feliz de que haya podido llegar al cine este esfuerzo que estaban haciendo este grupo de jóvenes. Me siento muy orgulloso de Tomás, nuestro hijo, que ha sido el director y que ha impulsado esta iniciativa. También me siento muy orgulloso del equipo, el equipo de todos esos jóvenes que participaron con la iluminación, con el arte, con diferentes actividades, producción, etc. Fue todo un equipo que trabajó en forma maravillosa para conseguir esto. Y así como decía mi señora, agradecer al señor alcalde que apoyó tremendamente esta iniciativa, agradecer a la municipalidad, al consejo, agradecer a toda la comunidad, a cada una de aquellas personas que hicieron esto posible, del comercio, empresarios, particulares, la cantidad de extras que se inscribieron para participar, todos ellos hicieron esto posible, así que una inmensa gratitud a todos ellos. Y un mensaje también, a lo mejor me quisiera aprovechar la oportunidad de dar a los papás. Cuando nosotros, Tomás nos dijo hace unos años atrás que quería estudiar comunicación audiovisual, yo no sabía ni siquiera lo que era. Pero muchos papás insisten en que el hijo sea abogado, ingeniero o algo que a ellos los proyecte. Nosotros nos sentimos felices de ver que nuestro hijo se realiza haciendo lo que le gusta, y si permitimos que nuestros hijos hagan lo que les gusta y sean felices, siempre les va a ir bien. Así es que ojalá dejemos que nuestros hijos vuelen y nos den estos regalos como el que nos está dando hoy día nosotros Tomás, en una actividad que nosotros ni siquiera pensábamos hace unos años atrás. Muy agradecido a todos, a la comunidad de San Carlos, y felices de que esto ocurra en nuestro querido pueblo de San Carlos. Y a disfrutar. Porque sabemos lo que significa hacer películas con esfuerzo, con amor, y también nos dimos cuenta todo el amor que le pusieron ustedes al actuar como actuaron. Y creo que lo van a disfrutar y se van a ver como personajes, no como ustedes mismos, y eso es encantador. Así que muchas gracias, estamos muy felices de verdad. Y por eso también me quedé pensando cuánto quieren a los artistas de San Carlos, cuán importante es para ellos. Pues lo mismo es un honor para nosotros poder presentar esta película para ustedes, que la hicieron ustedes mismos. Ustedes también son artistas desde hoy día. Si salieron de la película, son actores. Así que disfruten de verse actuando en la película de Tomás Zamora, un tremendo director que viene con toda la fuerza de San Carlos, por lo visto. ¿Sí? Es esta tierra es capaz de dar tanto artista. De verdad, muchas gracias por esta invitación, y disfruten la película porque está súper buena.
y que después sea todo un éxito esta película, es el agradecimiento, más que los aplausos de hoy y más que la euforia de hoy, que nosotros le podemos dar a todos ustedes, querido equipo, de esta magnífica película. Que Dios los bendiga. A toda la gente que está haciendo posible este evento, a la gente del Centro Cultural, a los chicos de producción de Storyboard Media que también han estado trabajando, así que están llevando a cabo esto a ti, así que un aplauso para toda la gente que está realizando este evento.